Y ya tenemos la presencia de Juan Pablo Escobar, él es gerente del proyecto El Futuro de la Alimentación en Ecuador. Esto fue una iniciativa que impulsa la Fundación Heifer Internacional. Muy buenos días, bienvenido a UTC Radio. Bien, primeramente, muy buenos días, gracias por la invitación, saludando también a los radioescuchas y también a los quienes nos siguen por las diferentes redes sociales. Principalmente la Fundación Heifer Ecuador se encuentra ejecutando el proyecto El Futuro de la Alimentación, construyendo sistemas alimentarios sostenibles. Este proyecto se encuentra ejecutándose en la provincia de Pichincha, en la provincia de Azuay y Galápagos. Y hoy nos estamos extendiendo a la provincia del Cañar y la provincia de Cotopaxi. Es por eso de que en Cotopaxi la Fundación Heifer Ecuador ya ha trabajado durante 25 años, digamos así, en diferentes proyectos. Fruto de esto es que hemos tenido el proyecto de lo que es la parte de conservación de páramos y la parte también de la red lechera de Cotopaxi, que son iniciativas que vienen a ser sostenibles en las manos campesinas, ¿no? Entonces, con el proyecto Futuro Alimentación, lo que nosotros buscamos es de que 4.650 familias alcancen o salgan de la brecha, digamos así, y 635 familias puedan mejorar sus ingresos a través de la producción agroecológica y por medio de la comercialización en mercados más justos. Es lo que nosotros estamos hoy buscando en la provincia de Cotopaxi, nuevamente retomar a nuestros aliados estratégicos. Siempre ha sido la empresa privada, la Universidad Técnica de Cotopaxi, siempre ha sido nuestro aliado fundamental, el Instituto Cotopaxi, la Prefectura, el MAG, el Ministerio del Ambiente, con quienes siempre hemos trabajado, y no solamente en Cotopaxi, sino a nivel nacional. Entonces, hoy también me siento muy contento el regresar nuevamente a mi tierra, a Cotopaxi, en donde justamente nosotros hemos impulsado diferentes negocios y estrategias que nos ayudan a desarrollar, digamos, hacia un ingreso más justo y sostenible para las familias con las que trabajamos. Ahora, precisamente, este programa o proyecto El Futuro de la Alimentación busca, en la práctica de lo que tenemos conocimiento, es generar en las comunidades, con las familias que se adhieren a este proyecto, procesos de capacitación, formación para alcanzar mejores condiciones de vida. Correcto. Nosotros tenemos tres objetivos básicamente, ¿no? El primero, que es incrementar la producción de las familias campesinas en los sistemas agroecológicos. El segundo es fortalecer la resiliencia de las familias vinculadas a la producción agroecológica. Y la tercera es garantizar el acceso a mercados más justos. Entonces, la Fundación Heifer trabaja siempre en cadenas de valor. Es decir, partimos desde la parte de la producción, el acopio, la transformación y la comercialización. Pero para que todo esto pueda ser sostenible, es en donde aplicamos, por ejemplo, las escuelas de campo o también las escuelas de agroecología en organizaciones que todavía no han estado dentro de este proceso agroecológico, es decir, están en una transición agroecológica. Las organizaciones que ya trabajan años dentro de lo que es la parte agroecológica, lo que nosotros hacemos es fortalecemos los espacios que todavía están débiles de las organizaciones, por medio de las escuelas de campo y a través de los diferentes módulos que nosotros vamos desarrollando. Mejoramos la parte de la producción y ahora estamos ya incorporando también la parte de iniciativas tecnológicas. ¿Y qué son las iniciativas tecnológicas? Son laboratorios de biotecnología que están en manos de los compañeros campesinos. ¿Para qué? Para poder reducir costos de producción, mejorar la tierra, cuidar la planta y crecer en la parte de productividad. ¿Esto por qué? Porque el producto agroecológico es, digamos así, no puede competir con el producto tradicional. Y es por eso que en los mercados muchas personas prefieren el producto tradicional que el agroecológico. Ahora, la tendencia de lo que estamos nosotros trabajando durante todo este tiempo también es no enfocarnos en la venta del producto, sino lo que nosotros nos estamos enfocando ahora es en la venta de la salud, en la venta del bienestar. Existen hoy diferentes tipos de enfermedades y muchas de esas se conllevan por la parte de la alimentación. Entonces, es ahí en donde la población, en este caso las instituciones,
ya nos han abierto las puertas y este producto agroecológico ya puede ser vendido, digamos así, como salud, básicamente. Y precisamente este es un tema que va ganando fuerza, el elemento de la agroecología. Sin embargo, debemos recordar que hay estudios que manifiestan que en la provincia de Cotopaxi existe un alto porcentaje de desnutrición. La fundación va a trabajar también en esta área con las comunidades para agregar este valor necesario para que los habitantes, los pobladores de cada uno de los lugares donde se va a hacer el trabajo puedan también apalear el problema de la desnutrición infantil. Este es un tema muy importante que lo venimos trabajando durante 8 años atrás, digamos así. Y fruto de esta estrategia del futuro de alimentación, que es un programa emblemático de Heifer, es donde se ancla a la propuesta del gobierno, Ecuador Cero Desnutrición, en donde también aquí, en la provincia de Cotopaxi, se trabajó en algunas organizaciones en conjunto con la gobernación, de gobernaciones a nivel del país que trabaja Fundación. ¿En qué sentido? En el sentido de demostrar que la producción agroecológica primeramente sirve para tu seguridad alimentaria de la familia. Y los excedentes tú puedes comercializarlos, puedes venderlo. Es decir, que nosotros incluso hemos hecho diferentes estudios, diferentes, digamos así, estadísticas que nos demuestra de que básicamente no es sostenible cuando tú le entregas un kit de semillas y le indicas cómo hay que sembrar y te olvidas de la familia, sino hay que saberlo hacerlo en la cadena. Por eso decimos la cadena productiva, porque además que producimos, enseñamos a comer estos productos. Y no solamente a comerlo tradicionalmente. Ejemplo, coges la zanahoria, lo picas, lo pones en la sopa y piensas que eso ya está. No es así. La zanahoria tiene diferentes subproductos que tú lo puedes hacer: pastas, pasteles, coladas, es decir, diferentes actividades. Pero muchas veces estos temas han sido totalmente olvidados, hay que reconocerlos. Y que siempre nosotros con Fundación estamos contando también con la parte de nutricional, en donde solicitamos a las familias que trabajan con la Fundación Heifer, que siempre tienen que ellos una parte de la producción utilizarla para la alimentación. Y así también lo hemos hecho con la leche, ¿no? Que también ha sido un problema de que las personas, si producían 16, querían vender 20 litros, porque los cuatro, bueno, ponían otras cosas. Pero al rato de que trabajamos con Fundación, también trabajamos en valores. No solamente para nosotros es, digamos así, trabajar en la cadena de valor. Toda la cadena de valor también trabajamos en valores. Es decir, que tú tienes que ser honesto con tu producción. Tienes que vender las cosas buenas al que te está vendiendo, es decir, la leche de igual manera, ¿no? Que lo hemos hecho, y también la conservación a nivel de páramos, el agua que nosotros siempre, para nosotros esto es primordial. Todo esto conjuga justamente en que nos enfocamos en el objetivo principal de la fundación, que es erradicar el hambre y la pobreza, contribuyendo y cuidando el ambiente y trabajando en comunidad. Entonces, estos 30 años, que por cierto estamos de cumpleaños, la Fundación Heifel, hemos desarrollado diferentes estrategias, ¿no? Y dentro de estas también falta dar el último paso, el último eslabón, que es la parte de la comercialización, que viene el proyecto FOB2, que eso es otra estrategia que lo podemos ir hablando más lueguito. Sí, precisamente hablábamos del trabajo que se va a desarrollar en la provincia de Cotopaxi con este proyecto denominado El Futuro de la Alimentación en Ecuador. Usted nos decía que van a trabajar con 4.000 familias aproximadamente aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Están establecidos los sectores donde ya se va a hacer el proceso de intervención? No, no, los 4.635 familias son a nivel de las provincias que le acababa de mencionar. Aquí en la provincia de Cotopaxi, nosotros ya tenemos identificadas organizaciones. Como les repito, no somos nuevos de aquí en el sector de Cotopaxi. Hoy llegamos es más bien a fortalecer las organizaciones con las que ya trabajamos en su momento. ¿En dónde están estas organizaciones? Están en Tuacaso, están en Pasto Calle, están en Mulaló, Belisario Quevedo, en lo que es la parte de La Tacunga, en la parte de Salcedo, estamos en la parte de Chambapongo, Cumbijín, en Pujililla, Naurco, estamos en Jiwa también. Y justamente queremos, con las alianzas estratégicas que le decía, como la prefectura que tiene más competencias,
es justamente abrir nuevos espacios y otras organizaciones que podamos tener. Ahora, hay que dejar bien claro algo, ¿no? De que no es que vamos a empezar de cero aquí en Cotopaxi. Vuelvo a decir, vamos a fortalecer aquellas organizaciones que ya tengan una producción agroecológica. Y aquí, hace 15 días, justamente con unos apoyos, digamos así, de algunas fundaciones, se impulsó una mesa de agroecología. Uh-huh. Y que justo la UTC fue sede de este, digamos así, primer encuentro de productores agroecológicos. En donde ese encuentro de productores agroecológicos nos permite identificar qué zonas o qué territorios pueden entrar a esta estrategia que es fuertemente la parte comercial. Ahora, es preciso también entender que estas alianzas estratégicas permitirán abrir el abanico a otras organizaciones, a otros sectores, porque, claro, ustedes están trabajando ya hace algún tiempo aquí en la provincia, tienen ya identificadas organizaciones, poblaciones, pero también existirán otras personas que estén interesadas también en ingresar a estos procesos que ustedes van impulsando. ¿Puede hablarse de eso también? ¿La gente puede acudir, puede pedir incluso que vayan a conocer sus realidades? Totalmente abiertos. Esto no es, como decíamos, algo circular, sino estamos ahorita es fortaleciendo, ¿verdad? Pero también dentro de estos fortalecimientos que hablamos, hay las réplicas. Es decir, lo que yo conocí o que lo que con Heifer aprendí, este grupo puede, en este caso, implementar en otra organización que quiera o tenga la misma dinámica, digamos así. No hay ningún problema, más bien, eso es algo importante que también buscamos como Fundación Heifer, también personas que estén interesadas dentro de este proceso, porque muchas veces ocurre de que se pueden encontrar organizaciones, pero que no es la misma dinámica, ¿no? Al contrario, que cuando sienten la necesidad, ellos solicitan y ellos se empoderan de los procesos, que eso es lo que buscamos. Es importante el trabajo. Ahora, el proceso de capacitación, ¿cómo se lo realiza? ¿Cada cuánto tiempo se realiza la capacitación teórica, la capacitación práctica para obtener el resultado final que ustedes buscan? El proceso de capacitación para nosotros es el 70% práctico y el 30% es, digamos así, teórico, ¿no? Y todo el sistema es aprender haciendo, es decir, todo el tiempo vamos capacitando y vamos entregando los insumos o los animales, digamos así, cuando se incrementa diferentes módulos en la parte de agroecología. Cuando son ECAS, ejemplo, necesitamos la parte de lo que es el módulo riego. Entonces, el módulo riego, muchas veces nosotros lo que buscamos es optimizar la parte de recurso agua, ¿no? A través de sistemas de riego de baja presión, sistemas de argoteo, sistemas por aspersión, diferentes acciones que se puedan identificar en cada una de las zonas. Para eso tenemos un equipo especializado dentro de las materias de cada uno de estas de la cadena de valor, que ellos son los que identifican de acuerdo al diagnóstico de las necesidades lo que se puede implementar en cada una de las fincas. Es decir, Heifer no entrega kits, ¿sí? Es decir, que compramos 20 sistemas de riego para 20 personas. No, nosotros compramos recursos e insumos de acuerdo a las necesidades que tenga, en este caso, la familia, la finca, para producir de una manera saludable. Ahora, precisamente, la realidad de la provincia de Cotopaxi es un poco compleja, ¿no? Hay lugares donde precisamente pueden tener todas las ganas, la gente de poder capacitarse y todo, pero hay un problema, que es la falta de agua para el riego y continuar con las granjas. ¿Ustedes también colaboran, digamos, ayudándoles a la población, a los estudios, el trabajo y la gestión, incluso con las autoridades, prefecturas, municipios, para alcanzar este problema que es la falta de agua en algunos lugares? En este caso, con la prefectura, lo que las articulaciones se han dado es en el proceso de que cómo ellos pueden facilitar o cómo también ellos tienen sus estudios, ¿no? Pero necesariamente a veces no siempre tenemos estas facilidades de tener agua y tener todas las buenas condiciones como quisiéramos. Pero justamente la naturaleza es tan bondadosa en muchos de los casos que te permiten hacer cosechas de agua, te permiten dar otras alternativas, incluso la misma agua que tú utilizas para el aseo de los platos, de tus lavabos, a veces se hacen instalaciones en donde reutilizamos estas aguas para la parte esta, ¿no?
¿Por qué menciono esto? Porque nosotros en la provincia de Santa Elena, que hoy estamos ya interviniendo allá, es totalmente, trabajamos a nivel de bosque seco, en donde solamente es por temporalidad la parte de acceso a agua. Pero hoy, a través de todos estos reciclajes de aguas que estamos nosotros trabajando, es que justamente podemos dar una alternativa de alimentación para las familias. Entonces ahí es cuando yo menciono de que Fundación Heifer siempre no es estática, siempre va evolucionando y, como siempre digo, estamos ahorita a la vanguardia de la tendencia tecnológica también en la parte de riego, ¿no? Y de acuerdo también considerando el sistema en donde vamos a producir. Entonces tenemos la ventaja de que trabajamos a nivel del país, hoy en región insular también, en donde existen diferentes casos, no solamente a nivel de Cotopaxi, ¿no? Sino en donde también trabajamos, en donde básicamente es extremadamente la pobreza se siente muy fuerte, y eso, por ejemplo, para nosotros es nuestra prioridad, porque estamos dando soluciones de cambio y también justamente trabajando en que mejoren también los ingresos de esas familias. Este proyecto que se está impulsando aquí en la provincia de Cotopaxi, el futuro de la alimentación en Ecuador, ¿para cuánto tiempo está previsto que se ejecute aquí? ¿En cuántos años, en cuánto tiempo empezaremos a ver los primeros resultados del trabajo de este proyecto que se va a ejecutar? El proyecto, como le mencionaba, ya está ejecutándose. Hoy en la provincia de Cotopaxi, que estamos ya en la tercera fase, digamos así, justamente lo arrancamos este año en enero del 2023, y nosotros nos vamos a quedar hasta el 25, como la primera fase, digamos, del proyecto F1. En cambio, viene la siguiente fase, que es el proyecto F2, que en cambio ese proyecto es que busca fortalecer los mercados asociativos. Es decir, vamos a construir centros de transferencia o vamos a buscar centros de transferencias en cada uno de los circuitos. Y esto es muy interesante porque nosotros manejamos diferentes estrategias de circuitos. Dígase, el primero que ahorita estamos lanzando ya con el Futuro Alimentación 2 es justamente el que estamos empezando en lo que es Manabí, Santa Elena, Guayas. El segundo circuito es El Oro, Azuay, Cañar. El tercer circuito es Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi. Y el cuarto es Pichincha, Imbabura, Esmeraldas. Es decir, vamos a hacer circuitos, corredores. ¿Qué van a tener cada uno de estos? Van a tener un centro de transferencia de comercialización, que este va a encargarse de la comercialización de los productos al por mayor, es decir, nuestros mercados a nivel de Orecas y también a nivel de ver productos transformados que puedan en algún momento expandirse. Ahí viene la oportunidad que estaban buscando los compañeros jóvenes de las comunidades. Hacemos la capacitación. Ejemplo, con la Universidad Técnica de Cotopaxi hemos trabajado muy fuertemente con la Facultad de Agronomía, en donde ahí trabajamos con ellos todo lo que es la parte de agroecológica. Se quedan grupos formados, pero después que pasa el proceso, ¿qué pasa con estos jóvenes? O sea, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no es cierto?, de que falta oportunidades y todo. Entonces, lo que buscamos nosotros es que estos jóvenes tengan un espacio también de servicios y puedan ellos también dar este servicio de poda, de fertilización. Para eso son todos estos procesos de abonos que estamos trabajando, ¿no es cierto?, de innovaciones. Y justamente la fundación lo que va a hacer es dotar de equipamiento para que ellos puedan. Ahora, Heifer también ha demostrado que para bajar los costos de producción también tienes que trabajar en la parte logística. Para eso estamos entregando lo que son vehículos para que puedan movilizarse, vehículos de transporte, vehículos refrigerados, vehículos mercados, es decir, que llega tu furgón a un espacio y se transforma en comisariato, ¿sí? Entonces son ya cosas que vemos que tenemos que evolucionar en el sentido de que queremos decir mercados inclusivos, sí, pero también no solamente ver las ferias, no. Las ferias tienen que ir donde verdaderamente necesita la población. Sistemas residenciales, conjuntos habitacionales, embajadas, o sea, hemos abierto un abanico de oportunidades muy fuerte y es por eso que nos lanzamos a esta estrategia que espero que de aquí, y ese proyecto es 5 años más, esperemos que de aquí en 8 años podamos
ya ir viendo todo este proceso. Pero aquí en Cotopaxi, como vamos a fortalecer, yo pienso y aspiro que hasta el mes de agosto estemos ya totalmente, digamos así, formado toda esta estrategia que estamos manejando. Importante el trabajo que desarrolla la Fundación en coordinación con varias instituciones para el beneficio de la comunidad. Queremos en la parte final pedirle su mensaje para quienes escuchan UTC Radio. Sí, el mensaje es, como les mencionaba, de que el productor agroecológico lo que está vendiendo es salud. Y que cuando usted vea a un productor agroecológico, usted tiene que comprar porque usted está comprando, como le digo, medicina para su cuerpo. Sí, no está comprando productos tradicionales, ¿no? Y más bien está apoyando a que justamente estas familias puedan salir, digamos así, puedan contribuir o puedan incrementar sus ingresos y también ellos puedan esos ingresos redistribuir a la tierra, ¿no? Entonces, la producción agroecológica está en manos de los campesinos y aquí en Cotopaxi es una ventaja que tenemos muchos productores agroecológicos y hoy es tiempo que la población compremos salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan de la Fundación Heifer, Juan Pablo Escobar, gerente del proyecto El Futuro de la Alimentación.